Miguel Ángel pasó meses, años aquí arriba en las montañas de la Apuania, con la luz deslumbrante del sol reflejándose en las rocas, observando el mármol aún en la entraña de la cantera, intentando imaginar una escultura en aquel bloque de piedra. Casi podía oír su voz, sentir la energía esperando ser liberada, y llegó a la conclusión de que un buen artista no puede tener el concepto de que el mármol no contiene nada en sí mismo y de que trabajar con él es solo cuestión de una mano que obedece al cerebro. Miguel Ángel nace el 6 de marzo de 1475. Ve por primera vez la luz del día en una casa de campo en Caprese, en el valle del Alto Tíber, donde su padre ejercía como alcalde provisional en representación de la República Florentina. Pocos días después, la familia regresa a las colinas de Florencia, a Setignano. Miguel Ángel es confiado al cuidado de una nodriza, hija y esposa de canteros. Durante toda su vida recordará que fue criado, además de con leche, con polvo de mármol. Miguel Ángel crece dentro de una respetable familia florentina, siempre bajo el severo control de su padre, a quien no le entusiasma demasiado la afición de su hijo por el dibujo. Pero Miguel Ángel es un joven testarudo y apasionado. Eran los años de esplendor de Lorenzo el Magnífico, de los maravillosos jardines de los Medici, transformados en lugar de reunión de hombres de letras, filósofos, artistas y humanistas, como Pico della Mirandola, Angelo Poliziano y Marsilio Ficino, hombres fascinados por la mitología clásica. En 1488, con tan solo 13 años, Miguel Ángel entra de aprendiz en el taller de Domenico Ghirlandaio, que por entonces estaba trabajando en su obra maestra, los frescos de Santa María Novella. Pero Miguel Ángel no se deja influir por la sensibilidad decorativa de Ghirlandaio. En cambio, estudia a los grandes maestros de las formas cerradas y el volumen, Giotto, Masaccio, Donatello. Miguel Ángel está decidido, quiere ser escultor. Y esculpe sus primeros dos bajorrelieves. La batalla de los centauros tiene el tema y el estilo de un bajorrelieve clásico, pero los cuerpos entrelazados, los gestos de las figuras, controlados pero enérgicos, y el extraordinario dominio del relieve y el acabado de los detalles son los primeros atisbos de un genio sublime. La Madonna de las Escaleras es un ejercicio del estiaquiato de Donatello, bloques esculpidos en bajorrelieve. El contraste entre el perfil clásico de la Madonna y el niño Herculeo inicia una tendencia, un estigma doloroso que es constante en el arte y la psicología de Miguel Ángel, la muerte de su madre cuando él tan solo tenía 5 años. La muerte de Lorenzo el Magnífico en 1492 coincide con el final de una época gloriosa para el arte en Florencia. Miguel Ángel comienza a viajar y va por primera vez a Roma. En este ambiente clásico crea su primera gran escultura, Baco.
Baco se tambalea ebrio de vino. El joven Miguel Ángel yuxtapone el cuerpo fino y delicado y la expresión vacía del dios, mientras un astuto sátiro sube por una de sus piernas para mordisquear las uvas. Baco es un éxito y Miguel Ángel regresa a las canteras. Tiene que escoger un bloque especial, un mármol extremadamente puro. A los 23 años recibe un encargo crucial, una piedad para la Basílica de San Pedro. Miguel Ángel utiliza un esquema alemán, la Madonna sentada con el cuerpo de Cristo en su regazo, pero con una delicadeza especial en el modelado, una consistencia absoluta en la conexión de las figuras y una suavidad perfecta en los pliegues de los ropajes. La pureza cristalina del mármol alcanza un punto sublime. La Piedad de San Pedro es la única obra firmada por el artista. Estamos en el año 1500. Miguel Ángel ya es un artista reconocido y comienza a tener una gran demanda. El 16 de agosto de 1501, el gobierno florentino le encarga una gigantesca estatua de David. Pero esta vez no se le permite escoger el material de las canteras. Le entregan un bloque de mármol que ya ha sido anteriormente trabajado y desechado. El David pronto se convierte en el auténtico símbolo de la República Florentina, orgulloso, independiente, preparado para luchar contra los enemigos. Finalizada en 1504, la estatua marca un momento decisivo en el estilo de Miguel Ángel. Por primera vez, el escultor expresa ese sentido de lo terrible, la absoluta vitalidad que será característica en su arte. La ira contenida, el control intelectual que reprime la agresividad física, la mirada profunda, los músculos trémulos, los miembros aparentemente relajados, pero listos para ponerse en marcha. Este David es un joven que de repente se hace hombre, un héroe, un defensor de su pueblo, que nos recuerda a un ilustre precedente, el San Jorge de Donatello. 1504 es un año lleno de acontecimientos para Miguel Ángel. Está a punto de cumplir 30 años. El maestro se enfrenta a los problemas que conlleva la composición de un tondo, el adorno circular tan apreciado en la tradición florentina. La Pitti Madonna de mármol es una anticipación fascinante de la utilización que hace Miguel Ángel de lo incompleto. El fondo de la composición está solo esbozado, de forma deliberada, para crear unos efectos atmosféricos similares a los conseguidos en las pinturas de Leonardo da Vinci. Sin embargo, en sus pinturas, Miguel Ángel jamás utiliza el esfumato de Leonardo. La Doni Madonna es el único lienzo pintado por Miguel Ángel que ha llegado hasta nosotros totalmente intacto. Los colores claros, frescos, brillantes, el dibujo definido de las figuras, la apretada composición monumental son totalmente opuestos al estilo de Leonardo. María, José y el niño forman un grupo cerrado de gestos y sentimientos. En pintura, al igual que en la escultura, Miguel Ángel mantiene su propio concepto del arte.
la imagen se consigue mediante el movimiento, haciendo que las figuras surjan del fondo del cuadro o del mármol, y no sobreponiendo sucesivas capas de pigmento o añadidos, como hacía Leonardo. La Donna Madonna es un estilo totalmente nuevo de pintura que marca un cambio decisivo en el arte del Renacimiento y abre el camino a las dudas y a las búsquedas de los manieristas. En 1505, Miguel Ángel pasa otro largo período en las canteras de Carrara, donde selecciona los bloques de mármol que necesita para realizar el monumental mausoleo encargado por el ambicioso Papa Julio II, un intento de renovación por parte del pontífice. En el primer proyecto, diseña no menos de 40 estatuas de mármol, pero poco a poco, Miguel Ángel tiene que ir reduciendo el número en un largo proceso que no culmina hasta transcurridas unas décadas. Es el principio de lo que Miguel Ángel denomina como la tragedia del mausoleo. Reclamado tanto por el Papa como por la República Florentina, en 1506 Miguel Ángel se compromete a asumir un reto directo con Leonardo da Vinci. Los dos grandes maestros reciben el encargo de la ejecución de unos enormes frescos para decorar las paredes del salón principal del Palazzo Vecchio. Aunque diseñan esmerados dibujos y cartones, ni Miguel Ángel ni Leonardo consiguen realizar la obra. Pero los diseños de Miguel Ángel para la batalla de Cascina, aquí en una copia de Bastiano da San Gallo, serán muy imitados en los siglos posteriores. Es el año 1508, y el Papa Julio II quiere que los mejores artistas de la época estén en Roma, y el pontífice no va a admitir un no como respuesta. Es un hombre imposible, tarda en pagar, es obstinado y vanidoso, pero muy inteligente. A pesar de las protestas de Miguel Ángel, que se siente ante todo escultor, el Papa le encomienda una difícil tarea: pintar al fresco el techo de la Capilla Sixtina, la zona más importante del Vaticano, el lugar de las ceremonias más solemnes de la cristiandad. Reacio, eternamente insatisfecho, Miguel Ángel comienza el proyecto que minará su salud y le dará la gloria universal. Durante 4 años y medio, Miguel Ángel trabaja duro en los andamios, muy a menudo agachado. Padece de escoliosis, artritis, se le infecta un ojo debido a la pintura que gotea sobre su cara, pero al mismo tiempo está realizando una obra de arte sublime. Comienza con las generaciones de los antepasados de Cristo en los lunetos encima de las ventanas. Después, 4 impresionantes pasajes del Antiguo Testamento en las esquinas de las bóvedas. Compone una estructura monumental de imágenes y falsa arquitectura que es tan compleja como orgánica. Cada figura es cuidadosamente estudiada en dibujos y diseños preliminares. Pero Miguel Ángel nunca pierde de vista el efecto de composición global, que es lo que más impresiona del techo de la Capilla Sixtina. Cautivan los colores fuertes, brillantes, nítidos, que han recobrado todo su brillo y energía tras las recientes restauraciones. En la parte central, poderosas figuras de profetas y sibilas rodean las escenas del Génesis. La fuerza y la dulzura que emanan los personajes fluyen sin interrupción. Cada rostro es un retrato admirable. Cada movimiento muestra la mano de un genio.
Las dificultades de Miguel Ángel y las dolencias que sufre están recogidas en un soneto, aparentemente divertido pero muy amargo. Al final el artista dice que ni está en el lugar apropiado, ni se siente pintor. Y una vez más, Miguel Ángel se vuelve a encontrar compitiendo con otro gran artista de la época. Rafael también está trabajando en el Vaticano, pintando los frescos de la Estancia de la Signatura. En los pasajes del Génesis, Miguel Ángel vuelve a su repertorio de lo terrible. La irresistible voluntad y el gran poder del Todopoderoso Dios domina la bóveda. La composición alcanza su punto culminante en las escenas de grupo que son las favoritas de Miguel Ángel. El creador pasa de escena a escena, volando sobre los espacios del techo. Cada gesto es una orden. Cada instante una explosión de fuerza que culmina con la creación de Adán, en el cósmico destello que cruza el espacio. Breve, pero al mismo tiempo infinito, que separa el dedo de Dios del dedo del primer hombre. Unos meses después, con la Capilla Sixtina ya finalizada, muere el Papa Julio II y sus herederos reducen los fondos dedicados a realizar el mausoleo del Papa. Las dificultades son enormes, el presupuesto es cada vez más bajo y Miguel Ángel está furioso. Su regreso a Carrara, para seleccionar nuevos bloques de mármol, le permite recuperar sus fuerzas y dedicarse por completo a la ejecución de otra obra maestra, la estatua de Moisés. El patriarca parece conjugar toda su fuerza física e intelectual para refrenar sus intensas emociones, su poderoso físico, su ataque de furor. Es claramente un reflejo autobiográfico. Miguel Ángel proyecta en sus obras todas sus frustraciones y sus deseos reprimidos. El sucesor de Julio II, León X, un florentino hijo de Lorenzo el Magnífico. León X es completamente diferente de su intratable y polémico predecesor. Se presenta a sí mismo como el Papa de la Paz y la Reconciliación. Es un hombre de una gran cultura y un gusto artístico sofisticado. Le encarga a Miguel Ángel una serie de proyectos vinculados con la dinastía de los Medici y la Basílica de San Lorenzo, su favorita. En 1516 le encarga al maestro diseñar la fachada de la gran iglesia y finalizar la parte que Brunelleschi había dejado inconclusa. Miguel Ángel de inmediato construye una maqueta de madera para concretar mejor sus ideas. La fachada de San Lorenzo, que parece más un palacio que una iglesia, representa un cambio brusco respecto a los modelos del siglo XV. Una estructura fuerte, rítmica, cuyo espacio está prácticamente dedicado a la escultura. Miguel Ángel selecciona el mármol de las canteras de Pietrasanta, pero el Papa quiere que utilice el mármol de Serravezza. Los gastos aumentan,
Los retrasos se acumulan. Los intereses del Papa van cambiando de rumbo. San Lorenzo se quedará sin fachada. Las muertes prematuras de dos miembros de la familia Medici en 1519 es la ocasión para que el Papa encomiende a Miguel Ángel el diseño de una nueva capilla funeraria familiar, anexa a la iglesia de San Lorenzo. El reto es muy estimulante. Miguel Ángel crea un entorno orgánico, dramático, marcado por las líneas grisáceas de la arenisca que sobresale de las paredes. Las tumbas no están simplemente situadas en los muros laterales, sino que forman parte de ellos, creando una relación directa, dinámica, tensa con la estructura arquitectónica. La obra se prolonga durante años y el diseño de Miguel Ángel se realiza solo en parte. Aún así, es una auténtica obra maestra, un encuentro apasionado y profundo entre arquitectura y escultura. En un detalle innovador, Miguel Ángel concibe los retratos de los duques muertos, Giuliano y Lorenzo, en actitudes antitéticas. Los dos duques contemplan la estatua de la Madonna, esbelta, grácil y móvil como una llama. En las losas, un ciclo memorable de afligidas estatuas representa las fases del día. La apenada aurora extiende sus miembros con la mueca de un presagio doloroso. El apagado crepúsculo parece cansado y embrutecido por los esfuerzos del día. En la otra tumba, el terrible día presenta un rostro espantoso, fantasmagórico, sobre unos retorcidos músculos. Mientras tanto, la maravillosa noche luce la tenue sonrisa de la somnolencia, de la pérdida de conciencia. En 1524, mientras sigue trabajando en la capilla de los Medici, Miguel Ángel comienza la construcción de la Biblioteca Laurentina, también en el complejo de San Lorenzo. Un vestíbulo prodigioso, ingenioso, con las columnas dentro de los muros y una escalera que se abre en abanico como una cascada, da acceso a la enorme y espléndidamente iluminada sala de lectura, cuyo suelo también fue diseñado por Miguel Ángel. Los bancos y el techo son un explícito acto de amor por los libros, la lectura y la cultura humanística. Tras la batalla de Pavía en 1525, los españoles dominan gran parte de Italia. Dos años después, Roma fue saqueada por las tropas alemanas y españolas de Carlos V. La ciudad eterna, asolada y depredada por una caterva de mercenarios, es la imagen del sueño del Renacimiento, aplastado por el peso de los acontecimientos. Miguel Ángel acepta encargos públicos y se marcha de Florencia. Después, vuelve para dedicarse a crear un sistema de fortificaciones en la zona de San Miniato. Aún quedan algunos restos, así como algunos dibujos técnicos espectaculares. El drama existencial de Miguel Ángel queda expresado para siempre en el inconcluso Cautivos,
que aunque se realizó para el mausoleo de Julio II, permaneció en la Academia de Florencia. Cada figura parece estar luchando con el mármol en un contraste agonizante entre el hombre y la naturaleza, entre el espíritu y la prisión terrenal, que tal vez no solo refleje las inquietudes políticas de Miguel Ángel, sino también sus sentimientos más íntimos y dolorosos. En la década de los 30 del año 1500, Miguel Ángel llega a los 60 años. Estos años están marcados por amargas reflexiones respecto al amor, a la belleza evanescente y a la imposibilidad en estos últimos años de conseguir y mantener profundas relaciones afectivas. En sus dibujos y en su poesía, no duda en admitir que una vida sensual turbulenta, en la que su atracción por la belleza en sí misma, como la que sintió por el joven seductor Tommaso Cavalieri, debe ceder ante la evidencia del inexorable paso del tiempo y las presiones religiosas. Tal como escribe en un improvisado soneto, descubre que se ha hecho viejo en un día. La tensión entre el pensamiento y la acción está también expresada en su busto Brutus, donde el trazado, los rasgos resueltos cargados de energía, brotan de los ropajes del busto, torpemente retocado por Tiberio Calcagni. En 1534, Miguel Ángel abandona para siempre Florencia y se instala en Roma, donde vivirá los últimos 30 años de su vida. El Papa Clemente VII tiene un nuevo encargo para él, el Juicio Universal, para la pared del altar de la Capilla Sixtina. Es un trabajo muy duro que no terminará hasta 1541. Miguel Ángel destruye los anteriores frescos de Perugino e incluso dos lunetos hechos por él mismo. La composición gira en torno a la figura atlética, implacable, de Cristo, rodeado de un torbellino de cuerpos desnudos engullidos por la ola del día de la furia. Uno de los santos, Bartolomé, está sujetando su propia piel. En la impresionante máscara del santo despellejado, Miguel Ángel se ha descrito a sí mismo. Él también está vacío, derrumbado por la obra y su poder titánico. Mezclados en un cielo compacto y uniforme, están el cielo y el infierno, la resurrección de la carne y el juicio final, ángeles y demonios, los bienaventurados y los condenados, todos juntos en una visión terrible poblada por unas 400 figuras. Al lado de esta caída del hombre, uno siente el estruendoso derrumbamiento de una época de ilusiones doradas, el Renacimiento. Mientras está trabajando en el fresco, Miguel Ángel mantiene una densa y abundante correspondencia con Vittoria Colonna, una poeta e intelectual muy ligada al movimiento de la Reforma Católica. Le dedicó dibujos, cartas y sonetos. Es una etapa de su vida, afectiva pero melancólica. Gracias a su relación con Vittoria Colonna, Miguel Ángel trata incluso, de forma más densa y personal, los temas de la salvación, la condena y la predestinación, temas expresados con figuras terroríficas en la parte inferior del juicio final.
Una vez concluido el juicio final, el Papa Pablo III le encarga varios proyectos. Entre 1545 y 1546 termina la fachada del Palacio Farnese, actualmente sede de la Embajada Francesa y uno de los edificios más espectaculares del siglo XVI en Roma. Además, pinta dos escenas cargadas de emoción para la Capilla Paulina del Vaticano. La crucifixión de San Pedro, boca abajo, en la que el apóstol retorcido y atormentado nos mira de tal forma que nos llega al alma. Y la conversión de Saulo, cegado y aterrado por el rayo de luz con el que se manifiesta el mismo Cristo. En 1547, con más de 70 años y profundamente deprimido por la muerte de Victoria Colonna, Miguel Ángel está definiendo un nuevo lenguaje. Durante estos años llevó a cabo una intensa actividad como arquitecto. En la Plaza del Campidoglio, que es el complejo más integral y más intenso, el formidable diseño del pavimento y las líneas precisas del palacio dan vida a un conjunto concebido como un tejido dinámico de relación de fuerzas, con una utilización atrevida de la perspectiva y de la distorsión visual. Es un diálogo entre el mundo antiguo, representado por una estatua ecuestre de Marco Aurelio, y las modernas estructuras luminosas en los edificios circundantes. Mientras tanto, Miguel Ángel recibe el encargo de reemplazar la primera Basílica Cristiana de San Pedro, una tarea colosal, todavía en su primera fase. Miguel Ángel comienza la construcción de la cúpula, el símbolo universal de unidad y poder, pero no vivirá para verla finalizada. Hacia 1553, con la Piedad para la Catedral de Florencia, Miguel Ángel vuelve después de muchos años a la escultura. Ahora aborda el tema con el profundo conocimiento de un hombre que ha llegado a viejo. Arriba del grupo se encuentra Nicodemus, o el mismo Miguel Ángel, que se representa a sí mismo como un testigo del dolor y la muerte, pero fuerte, digno y profundamente humano. Con el Concilio de Trento y la Contrarreforma, la Iglesia Católica está experimentando una profunda renovación en devoción, liturgia y arte sacro. Miguel Ángel, que finaliza el mausoleo de Julio II con muy pocas fuerzas, siente que es un superviviente de tiempos pasados. Qué lejos están aquellos días del humanismo en los jardines de Lorenzo el Magnífico. Una de las consecuencias más conocidas de las nuevas disposiciones respecto al arte sacro es la exigencia de que algunos de los desnudos del juicio final sean cubiertos con ropajes, sarcásticamente denominados pantalones. Esto se lleva a cabo poco menos de un mes antes de la muerte de Miguel Ángel. En su casa romana, en el Macel de Corbi, ahora desaparecida, Miguel Ángel sigue trabajando. Como arquitecto, diseña la iglesia de San Giovanni dei Fiorentini.
y da a la capilla de los Sforza, en Santa María Maggiore, un toque original, futurista. Pero sus esfuerzos finales los dedica a una escultura, la Pietà Rondanini. A los 89 años, Miguel Ángel se encamina hacia nuevas fronteras de la imagen. Abandona el enfoque consolidado de la Madonna sentada y nos deja este grupo totalmente vertical, con el cuerpo de Cristo desfallecido y la Madre intentando en vano levantarlo. La última e inconclusa obra del genio, la Pietà Rondanini, acaba con la corriente principal de la historia del arte. Miguel Ángel da los últimos toques a las piernas de Cristo 3 días antes de su muerte, el 18 de febrero de 1564. Tres semanas después, Leonardo Buonarroti, sobrino de Miguel Ángel, traslada de forma clandestina su cuerpo a Florencia. Solemnes ritos funerarios, homenajes públicos, un gran monumento funerario construido por Giorgio Vasari en la Basílica de Santa Cruz. Florencia adopta a Miguel Ángel, rinde honores al último gran genio de una época irrepetible y que termina con él. Pero Miguel Ángel, testigo y protagonista de largas décadas de arte, historia, pasión y tormento, no es amigo de pompas y boatos. Heredero espiritual de Dante, que es su modelo como poeta, pero especialmente como ser humano, Miguel Ángel hubiera preferido el silencio del mármol blanco de las montañas de Luni como su ventana hacia el infinito. Así nada podría ocultar su visión de las estrellas y del cielo.